El padre Marcelo Ramírez, secretario ejecutivo del Área de Comunión Eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, compartió el informe presentado en horas de la mañana de este martes ante los obispos responsables del área. Dijo que se han compartido sobre las actividades de cuatro secciones que son las que dinamizan el Área de Comunión Eclesial. Y siempre pensando que las nuevas actividades renovadas y creadas para dinamizar el quehacer pastoral de la Iglesia en Bolivia, tienen también que estar orientadas desde el enfoque y las directrices que la Conferencia Episcopal ha emitido y ha publicado para que podamos nosotros también hacer un servicio más eficaz, más protagonista desde la comunión eclesial. Dijo el padre Marcelo a tiempo de señalar algunas proyecciones como el Encuentro Nacional de la Pastoral Familiar, que quiere retomar la formación y programación de la organización del Año de la Familia, asimismo el Año de la Vida Consagrada, que se va a coordinar con la Junta Directiva de la CBR, y finalmente la formación de animadores de pastoral vocacional.